¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos ya iniciando este recorrido en una nueva jornada, en una jornada muy significativa para toda la comunidad de Oliva, por muchas razones que por supuesto vamos a ir analizando en la jornada de hoy, y tiene que ver con la decisión del gobierno municipal de definir los pasos a seguir. Porque hoy terminaría venciendo la posibilidad de esta fase 1. Si continuamos, si vamos a otra fase, hoy va a ser un día de esas definiciones. Hubo, lo decía Luis Moreno anoche, en el informativo de la noche, de que hay una carta, una presentación oficial del sector empresario a la municipalidad de la ciudad de Oliva para que tome la decisión de una apertura en la ciudad, motivado por las consecuencias económicas que esto acarrea. Hoy le tocará analizar al propio intendente junto al COE local, junto al COE regional y con el permiso del COE provincial, cuál va a ser la determinación final, por supuesto, que se va a tomar respecto a la ciudad de Oliva en continuidad o no de la fase que estamos transitando. Así que vamos a estar muy expectante a esa definición. Hay mucho, mucho para hablar. Quiero contarles, por supuesto, que vamos, ahí nos acaba de confirmar que vamos a tener la información de lo que va a suceder con el COE regional y esa definición. Estamos tras esa noticia, por supuesto que vamos a compartirla con ustedes. Quiero contarles además que hoy vamos a tener la palabra de un hombre que le tocó atravesar todas las circunstancias personales para ir avanzando en una situación compleja, que es el que va con la ambulancia a atender los casos de COVID-19, los traslados, este servicio de emergencia que tenemos en la ciudad de Oliva, que pasa a ser fundamental y que por supuesto es muy importante que lo tengamos muy en cuenta bajo esa circunstancia de que esta persona tiene la posibilidad de ayudar, y lo sabemos que lo hacen, con sus palabras de aliento a aquellas personas que están, obviamente, con el COVID-19, el impacto que eso termina provocando. Vamos a hablar en minutos nada más con uno de los choferes, un profesional, que nos puede contar la experiencia que vienen desarrollando. Miren, todas las cosas que nos han pasado, las buenas y las malas, uno siempre trata de mirar el lado positivo de esa circunstancia, y sí les puedo asegurar que se están mostrando. Anoche, en la entrevista con el doctor Alonso, también mostraba esa cara de la solidaridad, de un amor sin fronteras, de eso que tiene el ser humano, que florece las buenas personas en las circunstancias más difíciles. Y se está notando en la ciudad de Oliva eso de sacar adelante desde la situación negativa algo positivo, un aprendizaje. Creo que estamos todos aprendiendo en esta situación. Obviamente que después vamos a analizar lo de las fases, cuál puede ser la determinación que tomarán desde el municipio, pero principalmente debemos decir que hay mucho voluntariado en el frente de batalla, en esta guerra donde el enemigo es perspicaz, astuto, se mete por donde se mete sin que nos demos cuenta, provocando los daños que uno ya conoce del COVID-19. Gracias a Dios, vuelvo a decir, el Oliva tiene un número muy alto. Es significativamente importante las cifras que nos van dando. Nos vamos ubicando entre las primeras localidades de la provincia en cantidad de habitantes y cantidad de COVID-19, en una de las ciudades que está mirando, inclusive, no solo la provincia, sino la República Argentina y todo lo que va atravesando a partir de esa circunstancia. Digo que empiezan a florecer
cosas importantes en el ser humano, bondades, enfrentar estos muchachos y estas chicas haciendo los hisopados, estar al frente de batalla, estar con el frío en la ruta, estar en el COE atendiendo el teléfono, llamando por teléfono a las personas para asistirla, los que trasladan los alimentos a las personas que lo necesitan. Es decir, que hay todo un conjunto de seres humanos maravillosos que esto ha despertado esta situación de COVID, una situación hermosa en el sentido de la solidaridad. Es como que nos hemos despertado. Oliva siempre fue muy solidaria, por eso siempre tuvimos comedores comunitarios, siempre aparecieron, siempre hubo, desde todos los lados que uno puede imaginarse, siempre hubo un acto solidario. Siempre digo que el aprendizaje del dolor lo llevamos muy adentro, porque nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres trabajaron en el más profundo dolor, que es el Hospital Dr. Emilio Villarabal. Nuestro querido hospital fue y es y será por siempre un espacio donde hemos aprendido a convivir entre la soledad, entre el dolor, entre la angustia, entre el abandono. Y cada uno de los que allí trabajó y trabaja en el hospital trata de sanar eso, trata de sanar el alma más allá de cada una de las patologías que tiene cada uno de los internados en el hospital. Es tanto el amor que uno le brinda a esos pacientes que obviamente lo aprendimos desde allí. Allí aprendimos a esa convivencia del dolor más crudo, de una realidad, de un ser humano, en muchos casos abandonado en el hospital por su familia, la contención y el amor y la solidaridad fluyeron desde ese espacio y permitieron que hoy nuestros hijos o los que están hoy en esta encrucijada que nos toca el COVID-19 al frente de esa batalla silenciosa. Ese aprendizaje creo que vale y que tenemos que destacar y que Oliva, de una vez por todas, debemos a veces sacarnos muy internamente esas situaciones de angustia que todos, y es lógico que estemos atravesando, pero sabemos, por favor, que eso lo tengamos muy clarito, sabemos que siempre va a haber una mano solidaria, siempre va a haber un oído atento, siempre va a haber alguien que va a dar una mano. Así que por eso lo quería decir, que no nos sintamos solos, principalmente. No nos quedemos solos y aislados y tristes, sino que podamos sentir que estamos acompañados por una sociedad que convive el dolor. Mire, el COVID atravesó desde los sectores más humildes hasta los sectores acomodados, por decirlo de alguna manera, de nuestra sociedad. Clase media, todos han sido atravesados por el COVID. Le ha tocado a todos. Estamos atravesados por esta enfermedad maldita que nos pone en igualdad de condiciones a todos. Algunos podemos sostener un poco más por algún sueldo, por alguna entradita de dinero que nos llega. Otros no, otros encerrados, sin posibilidades de salir a trabajar, sin tener el sustento diario, el alimento que se lo necesita también con urgencia, y es muy entendible. Y hoy marcar ese equilibrio es lo que nos va a llevar a esa dificultad. Ayer me decía un comerciante, pero deberías preguntarle, hacer un hashtag y preguntar en ese hashtag si la gente acepta o no una mayor apertura. Yo digo no, porque en realidad cada uno tiene posturas muy firmes y muy entendibles. Todos tienen posturas muy firmes y súper entendibles. Lo que nos queda es, porque vamos a suponer que sale que todo el mundo quiere que abra, entonces la decisión que va a tomar la municipalidad va a ser con una presión. Y yo quiero librarlo, esa presión, a Octavio Ibarra. Quiero librarle esa presión y que la decisión que tome Octavio Ibarra, escuchando todas las voces, todo lo que tiene que escuchar, la decisión que tome sea una decisión desde el conocimiento, desde la capacidad, desde el entendimiento y desde lo científico también. Está con muchas personas que saben mucho,
Nuestro COE tiene profesionales que están aprendiendo día a día y van haciendo, miren, lo mejor imposible para cuidarnos y protegernos. La acción que tome el intendente municipal, vamos a acompañarla bajo todo punto de vista. Vamos a acompañar todo el proceso que tome el intendente municipal, porque ese acompañamiento tiene el valor de proteger y de cuidar, si es en este caso, de aquellos que vienen con una situación un poco más compleja que si el COVID entra en los adultos mayores con dificultades físicas por patologías anteriores, se va a complicar. Es decir, voy a acompañar el proceso que toque el intendente en su determinación. Lo voy a entender y lo vamos a acompañar. Toda la población deberíamos hacerlo. Lo tengo a Marcelo Nigro, un hombre que le tocó, como dije al principio, atravesar muchas circunstancias y tal vez esta es la circunstancia menos esperada por él, pero que con su solidaridad y con su profesión puede también aliviar aquellas situaciones que atraviesa una emergencia. Marcelo Nigro está con nosotros. ¿Cómo estás, Marcelo? Un placer de saludarte y gracias por darme estos minutitos para charlar con vos. Hola, Horacio. Buenos días. Buen día. Marcelo, me imagino que vos y tus compañeros nunca esperaron esto, pero les toca atravesar esto. Sí, así es, nos toca. Bueno, pero lo hacemos con toda la responsabilidad para el cuidado de los pacientes y para cuidarnos nosotros también. Marcelo, porque va más allá de la profesión que vos elegiste y el trabajo que tenés, sino va en lo humano. ¿Qué te pasa en lo humano cuando te toca trasladar, cuando te toca llevar a alguien con COVID? ¿Cómo vivís vos en lo personal, más allá de lo profesional? Sos un ser humano extraordinario que te conozco, pero ¿cómo lo atravesás vos humanamente a esa situación? Siempre que trato de tranquilizar a todos los familiares y hacerlo con tranquilidad, y hay que hacerlo con mucha solidaridad, con mucho cariño, y tratar de hacer todo lo que nos lo que nos dice el COE. Ya se vamos, lo atendemos y lo llevamos a los lugares que nos avisan. Sí, pasa mucho, te da como un escalofrío, diríamos, ¿no? Sí. Pero ya estamos acostumbrados a esto. Ya se fueron acostumbrando. Marcelo, no se esperaba esto, ¿no? La cantidad, yo te veo trabajar, anoche te vi laburando. Y pensaba, un hombre con su familia, con sus cosas, atravesado por la situación de COVID, su cabeza también puesto en su familia, en su laburo, pero en socorrer, en ayudar, en dar una mano ahí donde más se lo necesita. Sí, siempre uno piensa en la familia, pero también tenemos los cuidados, tenemos todos los equipos de protección. Así que yo estoy tranquilo en eso, y siempre con los lavados de manos, siempre con todos los cuidados que corresponde. Así que estamos tranquilos y todos los traslados que hacemos, que la gente de Oliva se quede tranquila, que lo hacemos bien, gracias a Dios. En realidad no se esperaba eso. Y hace una semana decíamos esto, a que no Oliva no pase, y pasó. Y bueno, hay que estar atento y seguirla, y a ver qué es lo que va a suceder de acá en adelante, ¿no? Marcelo, te quiero preguntar, en la charla que tenés con tus compañeros ahí, mientras esperan ese llamado que estaba escuchando recién, ¿cómo lo viven ustedes? ¿Qué charlan? ¿Qué se dicen? ¿Qué se comentan entre ustedes? Sí, siempre hay comentarios, pero sobre todo, ¿cómo están las cosas acá, cómo hay que prepararnos, siempre pidiendo consejos, dando consejos, y tratando de hacer las cosas mejor posible, ¿no? ¿Cuántos años llevas ya, Marcelo, en la profesión? ¿Cómo? ¿Cuántos años llevas ya en la profesión?
Llevo 20 años acá en el servicio de emergencia y casi 19 años en el hospital Emilio Vidal Aval. Trabajo en el policlínico ahora. Nunca por esta situación, nunca atravesado una circunstancia así. En pandemia y no, acá no, no, nunca. Muchas cosas, pero no, esta es la primera vez. Marcelo, cuando vas a buscar a alguien, ¿cómo contenés a la familia? ¿Cómo hacen para contener los nervios y la situación que se vive cuando uno tiene que ir a atender una situación como en el caso de ustedes? No, 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 no. Se le pide tranquilidad, se le pide tranquilidad y hasta a veces pedimos que ellos nos ayuden, así ayudamos a todos. Mucha psicología también. De parte de mi compañero que es el médico, ¿no? Siempre. Claro, claro, claro. Marcelo, han conformado un grupo humano maravilloso, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Sí, hace muchos años que tengo con mis mismos compañeros y los médicos se van adaptando a nosotros. Bien. Muy buenos profesionales, sí. ¿Tienen muchas salidas, Marcelo, o está tranquilo hoy? Estamos saliendo y ya tenemos varias llamadas. Ahora empezamos a salir de nuevo, por lo que veo. Por lo que ves, bueno, Marcelo. Por lo que estoy escuchando. No te quiero robar más tiempo, simplemente te quería agradecer y felicitar a todos los muchachos ahí por él y los profesionales, por supuesto, todos los que conforman tu equipo, de felicitarlos por el trabajo, porque mucha gente me llama y me dice. Más allá de lo profesional está lo humano y ustedes ponen lo humano principalmente, así que lo felicito a todo el equipo. Bueno, muchas gracias y a José y Carolina que se han preocupado y han traído todos los elementos que corresponden, no nos falta nada, gracias a Dios. Bueno, no, gracias a vos por llamar. Te agradezco mucho, ha sido muy amable, Marcelo, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias. ¿Ves? Esas son las caras positivas de que digo, en la desgracia, en la circunstancia. Bueno, busquemos. A ver, vamos a buscar. Hola, Nachito. No sé si te puedo saludar o no. Avísame cuando te pueda saludar. Hola, Pelo. Quiero mandar dos saluditos. Uno para Agustín Giotti, que cumple años. Y otro saludo para Luciano Falcioni, que la pasen lindo ya festejando cuando pase todo esto. De parte de Mónica, Micaela, Leandro y Fátima. Para el Agu Giotti, que cumple años, y para Luciano Falcioni llega el mensaje y nos sumamos, por supuesto, con mucho cariño también, mucho cariño, mucho respeto. Los recibo. A ver qué más tengo por este lado. Hola, Pelo. Están consultando sobre la muerte de una persona ayer. Ayer poníamos ese testimonio, lo daba Matías Fernández. Vamos a esperar en un ratito nada más mayor información y mayor confirmación. Es por el fallecimiento del señor Colmenares, que ayer había dado la policía un parte hablando de que estaban buscándolo. Finalmente, lamentablemente, apareció sin vida. Así que vamos a tratar el tema con la seriedad que corresponde, por supuesto. Vamos a guardar los partes de prensa y seguramente con Matías trabajando desde ese hecho. Buen día por toda la información. Gracias, felicitaciones. ¿Cómo hacemos para apagar el cable? Ahí ya después Nacho lo tira. Nachito va a estar tirando ese dato para que ustedes lo tengan, cómo lo pueden hacer para pagar. Hola, pero quiero saludar a mi hija Martina Lemos, que está cumpliendo 15 años. En un tiempo difícil, pero ya vamos a salir. Esto es para festejar como se merece. Claudia, Lucas, Zoe y Santi le mandan saludos a Martina, que hoy está Martina festejando sus 15 años. Martina, yo sé que no es el mejor momento, yo sé que las circunstancias no son las ideales, pero el amor está y lo que vale tus seres que te rodean son los que te van a dar el sostén. Mirá, siempre digo, es lo que dejamos los padres o los afectos, es una plataforma. Hasta ahí podemos y después te toca a vos levantar el vuelo y andar por la vida. Si nuestra plataforma
que le hemos construido con amor es firme, tu vuelo va a ser mucho más alto. Deseo que esa plataforma, que sin dudas ha sido con mucho amor, te sirva para levantar el vuelo, no importa las circunstancias que hoy te rodean, porque es difícil, pues sos chica, sos joven, tal vez esperabas otra cosa. Es lo que te tocó, pero para sacar el lado positivo, acordate siempre, la base, la firmeza, te la dio el amor de los que te rodearon. En este día recuérdalo, porque esa plataforma es la que te va a lanzar para tu vuelo, para que puedas avanzar en la vida con las cosas que vas a poder cumplir en tus sueños. Esta es una circunstancia. Feliz 15 años. Bueno, Nachito, lo tengo por ahí, a Nacho. Buen día, Pelo. Hola, Nachito, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Usted cómo anda? Me alegro. Nacho, ahí me están confirmando desde prensa del CODE Regional que apenas tengamos la posibilidad vamos a tener una nota importante con el CODE Regional. ¿Todo bien, Nachito? Buen día. ¿Todo tranqui? Todo tranquilo, Nachito. Así y tenemos muchas notas por hacer en el día de hoy, pero vamos aclarando el panorama. ¿Quién dijo así? Arjona. Arjona. Vamos aclarando el panorama. Ayer hicimos una pregunta, quedaron anotados. Exactamente. Hoy seguimos con otra pregunta, siguen anotados porque el sorteo que vamos a hacer son 1.500 pesos de la gente de ACA para Salame del Campo. Es así, Nacho, ¿no? Así es. Una orden de compra. Y yo que uso mucho, que paso mucho el piso en mi casa, como seguramente ustedes también. No me mientas, que es miércoles recién. No, soy de laburar. Yo soy muy colaborador, desde siempre, Nacho, de 9 de ahora. Te quiero decir que vamos a regalar ese elemento tan maravilloso. Ahí ponemos la foto. Hemos descubierto en este tiempo y que sirve para que no nos hagamos mal la cintura cuando pasamos del piso, porque es, mirá, ahí lo tenemos. ¿Cómo sería el nombre? ¿Estrujidor, Nacho? ¿Cómo sería? Ahí lo vamos a buscar porque tiene un nombre específico. Dale, mirá qué lindo. Bueno, esto lo vamos a regalar, pero hoy van a tener que seguir anotándose, digamos. Si anotaron ayer, bárbaro. Si se anotan hoy, más chance, porque en toda la lista después sorteamos entre todos los que van mandando, ¿no es cierto? Les pregunto, si ustedes van caminando por la calle Monseñor Gallardo e Hipólito Yrigoyen, ¿qué se van a encontrar? En la Monseñor Gallardo e Hipólito Yrigoyen, ¿qué se van a encontrar? Abrazo inmenso a mi querido hermano Marcelo Nigro, que le pone el alma y el corazón a su profesión y siempre con optimismo y su buen humor. Saludo a ustedes por mantenernos informados con compromiso. Bueno, ahí está. Muchas gracias por el mensaje. En realidad, el amigo se lo merece por el amor que desarrolla en su profesión. Pelo, esto sí. Se llama trapeador mopa. ¿Cómo? Trapeador mopa. Mopa, trapeador mopa. Esto lo vamos a regalar, ¿eh? Exactamente. Bueno. Hola, buenos días. Anotame Eliana y Eduardo. Saludos desde el barrio San Cayetano. ¿Hasta cuándo dura la cuarentena en Oliva? Bueno, es lo que vamos a esperar, pues está todo por ahí. Es lo que tenemos que aguardar, ¿eh? Por favor, ya le vamos a informar. Hola Horacio, quiero mandarle un fuerte abrazo y saludo a todo el personal del Hospital Zonal, que pasamos días terribles trabajando de estajo. Marcos Nova nos manda el mensaje. Gracias Marco, un abrazo enorme a toda la gente del hospital. Por eso digo que vemos lo positivo en la circunstancia. Eso es también, la gente del hospital es tremendo lo que hace, un enorme trabajo más allá de su profesión, que obviamente la han elegido. Pero el amor que le ponen a esa profesión es tan notoria que uno, como sociedad, se queda tranquilo porque saben que hacen hasta lo humanamente imposible para sostenernos, para cuidarnos y para protegernos. Nuestro Pelo, saludo, hay una vez. Por supuesto. ¿Bien? ¿Nachito? Ahora sí. Hay una vecina en línea. Sí. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, Pelito. Buen día. Buen día, Pedrito. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Cómo le va? Le habla Adriana. Sí. ¿Cómo le va, Adriana? Bien, ando bien. Gracias a Dios. Bueno. Cuidándome. Así es. Contame, Adriana. Quiero
ese cosa, ¿cómo se llama? Para el piso. Sí. Ah, para anotarte, Adriana, dame las tres últimas cifras del documento. 38. ¿Las tres cifras son? Sí. ¿Qué número son las tres cifras del documento? 2. Sí. 9. Sí. 4. Sí. 4. Sí. 38. 38. Perfecto. Adriana, ahí está anotada. Muchas gracias, bueno, por comunicarte. Sigamos adelante, por favor. Exactamente. Muchas gracias por llamar. Muchas gracias, Adriana. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Bueno, Nacho, mientras la gente va respondiendo, no tenés idea la cantidad de mensajes que van llegando. Por supuesto, agradecemos a todos. ¿Qué hay en la esquina? Si vas caminando, te encontrás con la calle Monseñor Gallardo y Hipólito Yrigoyen, ¿qué es lo que te vas a encontrar en ese lugar? Mándame tu mensaje para que puedas ganarte el premio en el día, en estos días. Vamos a llamar a Dante, no sé si Nachito lo podemos programar. Ya, cuando vos me digas, lo ponemos al aire. Alejandra se comunica con nuestro programa. Muchas gracias, Alejandra, con la respuesta correcta. Buenos días. Jessica, 165. Claudia, 192, también se comunica con nosotros. Sara, 825, participa del sorteo. También nos mandan otro más. Daniela, 057. ¿Lo tenemos? Bueno, lo voy a saludar a Dante Quijena, aquel hombre que hace más de 30 años en su autito Unión, recorría Oliva, vivió circunstancias duras y difíciles en esta ciudad y pudo construir la comunicación de Oliva de la televisión impensada hace más de 30 años atrás, lo pudo hacer con sacrificio y con amor. Está en línea Dante Quijena. ¿Cómo estás, Dante? Un placer de saludarte. ¿Cómo estás, amigo? Hola, Horacio, querido. Buen día para vos. Y buen día para toda la audiencia de OTC, Oliva Teledifusora Color, Canal 3, que realmente nos ha bancado todos estos 30 años de permanencia en la actividad de la televisión por cable y el canal local. Encantado de saludarte y bueno, y saludar a la comunidad de Oliva en esta lamentable situación, pero recuperable, porque hay que ver las cosas en positivo, así que te saludo y bueno, a tus órdenes para lo que necesites. Sin duda. Amigo Dante, te quería tu mirada, tu visión, desde vos que te tenés que cuidar, por supuesto. ¿Cómo te impactan las noticias que van llegando de Oncativo, de Oliva, digamos, de toda nuestra región, donde vos hiciste fuerte la comunicación? ¿Cómo fue enterarte, cómo es para vos enterarte de esta circunstancia en la que estamos atravesados? Mira, yo te diría, empezaría por el principio. El principio fue el mundo allá por Wuhan en China, ¿no es cierto? Cuando en noviembre ya los chinos sabían que había contagios y que, bueno, a partir de febrero, por ahí, marzo, se contagió todo el mundo porque ellos no le avisaron a nadie, ¿entendés? Y cometieron un grave error sanitario que no fue cuestionado por la Organización Mundial de la Salud. Esto originó las escenas que nosotros vimos en Europa, en Italia, en Francia, en España, de terror, que realmente nos impresionaron a todos los latinoamericanos, a todos los argentinos, a los cordobeses, y fundamentalmente estamos hablando de Oliva. Por eso te quiero hacer un vuelo rasante, para que nos transpolemos desde lo que pasó al inicio, por qué, cómo, cuándo, dónde y en qué circunstancias, ¿me entendés? Entonces, en esas circunstancias aparece lo de Oliva, que fue lamentable porque, ocurrió algo que todos saben, que es el tema de una reunión que no estaba permitida, y bueno, y por supuesto que el virus es un virus contagioso, más agresivo que la gripe y el resfrío, ¿no es cierto? Para tranquilidad de la población, yo sé que hace 45 años que soy médico, he visto epidemia, pandemia, he visto de todo. Si nos basamos en la matemática, por eso te quiero tranquilizar, nosotros, por ejemplo, en el año 2015 tuvimos más o menos 56.900 muertos, 57.000 causas de muerte, ¿me entiendes? Del cual el 17% eran
enfermedades respiratorias. De esos, hay un 48% que es neumonía, un 23% de enfermedades crónicas, ¿me entendés? Y el 13% restante que son la gente mayor que sí, circunstancialmente en esa temporada de invierno se produce la muerte, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué te digo esto? Porque si vamos al caso de la contagiosidad, no es más que una gripe o un resfrío, ¿no es cierto? Por supuesto que con las imágenes que tuvimos y con todo el temor y el miedo que se ha originado en la gente, se ha originado pánico, la gente está con pánico, ¿me entendés? Entonces, yo creo que hay que separar la paja del trigo. El ser humano se nutre para su humanidad y para la vida. Es decir, cada día, vos pensás cada día que nosotros tenemos en la vida, tenemos 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación, ¿no es cierto? Para ser con el sentido común te hablo, ¿no es cierto? Y si vos lo tenés, lo traspolás esto a la comunidad, es decir, lo que está pasando, digamos, tenemos fenómenos que son sanitarios, fenómenos económicos y fenómenos laborales. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta nosotros y ver cuál es lo más grave, ¿no es cierto? El coronavirus, nos preguntemos cuánta gente mató en Oliva, ¿no es cierto? Para no asustarnos, ¿me entendés? Claro, porque, sí, sí. Hay 200 casos. De esos 200 casos en Oliva, eso representa el 1,35% de los infectados. Y cero muerte. O sea, no sé si me entendés. En Ocativo ocurre lo mismo, o sea, un poco menos, ¿me entendés? 66 casos, pero cero muerto. O sea, quiero decirte que digamos, la gravedad, si es tan, es cierto que es un virus más agresivo, que como todo virus tiene un periodo de incubación de 7 a 21 días, pero la mortalidad, que es lo que tenemos que tener en cuenta, es cero. No ha sido tan grave. Sin duda, no sé sin si duda es cero. Es cero. Claro. Es cero. Entonces, eso no nos tiene que asustar a nosotros como comunidad, ¿me entendés? Sí tenemos que tener cuidado, sí respetar las normas, los protocolos, pero también es un mensaje para las autoridades. Estas son cifras estadísticas que tienen que tenerle en cuenta. ¿Para qué? Para la otra cuestión que tiene que ver con la comunidad, que es lo económico, lo laboral. No se puede cerrar por 4 meses, 5 meses, toda la actividad de un país por un virus que no mata más de una o menos tal vez que las enfermedades que pasan todos los años en la Argentina, ¿no es cierto? O sea, yo te lo he dado con cifras, con estadísticas, son estudios que son comprobables, no es que lo diga Dante Quijena, lo dicen las cifras de estadísticas sanitarias, ¿no es cierto?, que obran en poder de la salud pública de la nación. No sé si soy claro, Horacio. Totalmente, Dante, totalmente. Bueno, amigo Dante, vos te estás cuidando, estás atravesando esta circunstancia en el cuidado, por supuesto, que tenés. Queríamos tener una palabrita tuya para acompañar este proceso de la ciudad que vos tanto querés, que tanto te sacrificaste para la construcción, lo que digo, de la comunicación en la ciudad. Así que simplemente era eso, enviarte nuestro cariño desde aquí, por supuesto, como amigos que somos. Horacio, querido, te agradezco la posibilidad que me das de permitir hablar para la comunidad de Oliva. Yo solamente, y saben que nunca les he mentido, siempre hablé con la verdad, frente a circunstancias mucho más graves que esta, siempre hablé con la verdad. Esta es una enfermedad pasajera, es un virus que dura de 7 a 21 días el periodo de incubación, y el contagio, por supuesto que hay que cuidarse para no contagiar. ¿Y cuáles son las normas que sí o sí o sí hay que cumplir? El aislamiento social de 1.5 metros o 2, no salir a comunicarse con más de las personas que están autorizadas según cada sí, municipio, cada provincia, ¿me entendés? En el caso nuestro, cada municipio, el uso de barbijo obligatorio que te tapa el mentón, la boca y la nariz, y por supuesto el lavado de manos permanente y el uso de alcohol y gel. Lo demás, se puede hacer todo en la medida en que nos cuidemos y que cumplamos las normas. Que seamos sanitarias, responsables socialmente. Amigo Dante. Exactamente, Horacio. Por eso le quiero llevar tranquilidad a la comunidad de Oliva, que la conozco y que sí que son responsables, y que es una comunidad a la cual quiero mucho, me ha dado todo en la vida. Por eso le agradezco y agradezco la nota que vos me haces, Horacio. Amigo Dante, un gran abrazo y cuídate.
Bueno, gracias, Nachito, un abrazo y saludo para toda la comunidad, que pronto, pronto se va a solucionar todo. Vamos a estar bien, ¿eh? Gracias, gracias. Hasta luego, un abrazo para Dante. Todo. Muchas gracias, muy amable. Bueno, más palabras, más opiniones, más comentarios. La respuesta, Vanessa 079, ahí están dando. Nacho, no están parando, ¿eh? Carolina 939, ¿te serán los 1.500 pesos en órdenes de compra? ¿Qué te comprarías con 1.500, Nacho? No te pregunté. ¿Qué te comprarías? Un poco todo, un poco de todo. Ahí en de Escamporlino. Exactamente. ¿No? Yo me compraría chicharrón para arrancar para hacer pan con chicharrón esta tarde, de una. Un pan caserito con chicharrón. Sí. Podría comprarme para hacer una polenta. Hoy está lindo para una polenta, ¿o no, Nacho? Con una salsa y las salchichas. Ya le mando mensaje a la Flavia que me haga polenta hoy. ¿Unas salchichas? De esas salchichas que hace Campolino que son espectaculares. ¿Querés más? Todavía me sobra. Me voy a comprar un matambrito para ponerlo al horno esta noche y lo hago a la pizza. Eso estaría genial. Espectacular. Y unos choricitos, me voy guardando unos choricitos, que no sé si vos lo sabés comer frío, digamos, obviamente, es un choripán, si sobran los chorizos, cortados finitos, para hacer una picadita. ¿O no? ¿Hay algo más rico que levantarte de la siesta, abrir la heladera, Nacho, y ver esos ¿Choricitos listos? Por el amor de Dios. Bueno, todo esto lo vamos a regalar a la gente que está enviando su mensaje. Lorena y Luana se comunican también con la respuesta correcta. No llamen a este número que figura abajo, por favor, porque no los podemos atender. No nos llamen. A ese número no nos llamen, por favor. Bueno, Alexis Lourdes. Saludos para Mónica Gatti, que cumple años de parte de toda la familia. A Mónica Gatti, que hoy está festejando el día de su cumpleaños, de parte de la familia le mandan muchos, muchos besos. Nos vamos a la pausa. Hola, buen día. Jamie, Enrique y Juan Diego participan del sorteo. Nos vamos a la pausa. La pregunta es, ¿qué encontramos en Monseñor Gallardo e Hipólito Yrigoyen? La pausa, después hay más entrevistas, más notas, más comentarios, más actualidad. Ya venimos. Tenemos la más variada línea de productos de primera marca. Líquidos y limpiadores sueltos, todo en plásticos, bazar y regalería exclusiva. Encontranos en Roque Sáenz Peña y San Martín. Somos el vivero que te acompaña desde hace mucho tiempo. Variedades y equipamiento para jardines. Disponemos siempre de coníferas, arbustos de hoja perenne, de hoja caduca. Vivero Amanecer, Patricias Argentinas 30.
Doctora Mabel Rodríguez, especialista en vitrioretina, tratamiento láser para glaucoma, retinopatía diabética, maculopatías, cirugía refractiva para miopía, hipermetropía y astigmatismo, cirugías de cataratas, trasplantes de córneas, control temprano de trastornos en niños. Turnos y urgencias al teléfono 155-10-994 y en nuestra dirección de Caseros 304. Nueve Lunas, bebés y niños. Ahora vivís cada temporada desde Belgrano 67. Ropas, accesorios, calzados y ajuares. Seguinos en nuestras redes. Nueve Lunas, de Vanina Fernández. De los abuelos felices, amplias instalaciones con habitaciones climatizadas, guardería geriátrica, terapista todas las semanas para recreación y actividades lúdicas, médica de cabecera doctora Mercedes Callata, nuestra nutricionista Silvana Ballarino, hogar de los abuelos felices. Desde el corazón de Argentina, y hace casi 100 años, nació la Asociación de Cooperativas Argentinas. Somos ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Agencia de Quiniela Negro el 11, de Susana Gambone de Rivero, la agencia que más gana. Recordá, para ganar hay que jugar en Agencia de Quiniela Negro el 11. Estudio Aymar, consultores de empresas. Nuestro estudio se caracteriza por tener una misión clara y simple: satisfacer al cliente mediante la resolución de problemas de cualquier nivel de complejidad. Estudio Aymar, Suipacha 256, Oliva. Panadería San Cayetano. Somos una familia que llevamos el pan diario a tu mesa. Elaboración de tortas, masas finas, pizzas, productos de copetín y mucho más. Panadería San Cayetano. Una tradición en barrio San Cayetano. Cabaña Don Tito, elaboración artesanal e industrial de chacinados caseros, una tradición de generaciones que mantiene el auténtico sabor de nuestros productos. Cabaña Don Tito, de Germán Bonancea, Belgrano 775, teléfono 154-97-731. Nada es más importante que tu ser querido. Estar cerca de la naturaleza es estar cerca de Dios. Estamos a tu disposición. Irigoyen 271, teléfono 410088. Farmacia Cuasolo de Clemente, siempre cerca para mantener su bienestar. Atendemos todas las mutuales en la tradicional esquina de Belgrano y San Martín. Me gusta
la opción para tus regalos. Me gusta, además, librería. Me gusta, somos juguetería. Me gusta, de todo y al mejor precio. Lo que buscas, lo tenemos. Me gusta, Colón 10, Oliva. Bueno, muchas gracias. Pelito, buenos días. Chola y Carlos también participan. Muchas gracias, Chola y Carlos. Jorge, 536, ahí también participa. Buen día. Marcos, 973, gracias por comunicarte. Tengo más. La respuesta la da Estela y Kiko. Les mandamos saludos a la gente ahí, los cuarteleros. Nachito, les mandamos un saludo. Aixa y Gustavo también se anotan. Claudia, 824 para el sorteo. Jorge, 913. Gracias, Jorge. Amelia también participa del sorteo. Gabriela Murúa también participa del sorteo. Muchas gracias. Mari y Elba también están anotadas para el sorteo. Margarita y Blanca, gracias por comunicarse. Para el sorteo, Aldana, la respuesta es correcta. Hola, Pelo, excelente el programa. Karina, 429, también participa del sorteo. Hola, Pelo, anotame. Cintia, Lucio, Malena y Mario, también para el sorteo. No llamen, por favor, a este número. Se los pedimos, porque no los podemos atender. Pelo. 409, sí. Está Diego Díaz en línea. ¿Cómo andamos? Diego Díaz, de ACA, quien también participa hoy regalándonos estos 1.500 pesos en órdenes de compra, que lo ponemos al sorteo. Gracias, Diego. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Horacio. Hola, Nacho. Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo están ustedes allí en ACA, Diego? ¿Cómo vienen trabajando? Porque sé que lo hacen desde la virtualidad. Sí, trabajamos desde hace ya un tiempo de forma remota. Cuando habíamos arrancado la cuarentena, de la igual manera, bueno, cuando fue la fase 1 inicial, bueno, trabajamos de manera remota. En la parte administrativa, obviamente la parte de los chicos en la planta están sin trabajar hoy. Y bueno, esperando que se reactive esto cuanto antes. Es cierto que nuestro sector fue uno de los pocos que en época de pandemia pudo trabajar, pero bueno, hoy es necesario volver al ruedo por los fleteros, por la gente de Huatre y demás, ¿viste? Es necesario volver al ruedo cuanto antes. Sin duda, y esperar a ver cuál va a ser finalmente la decisión, Diego, ¿no? La decisión que tiene que tomar por estas horas el municipio con el COE local y el COE regional. Sí, si bien hubo una reunión, el cual no la pude presenciar porque bueno, estoy cumpliendo cuarentena, así que, pero bueno, fue un integrante de ACA, fue Héctor, y bueno, creo que hubo predisposición de ambas partes, de parte de todos los comerciantes y incluido el intendente, que bueno, que se mostró muy abierto y preocupado por la situación de pandemia, pero preocupado por la situación comercial de todos los de la gente de Oliva. Así que esperemos que la resolución que se tome sea lo mejor y que hay gente que no ha trabajado en estos últimos 4 meses, no ha podido trabajar, y eso es importante, ¿no? que vuelva a trabajar. Diego, contame qué es lo que pueden hacer desde la virtualidad, porque el sector agropecuario sigue con sus cuestiones, obviamente, desarrollando su actividad. ¿Qué es lo que ustedes están acompañando en ese proceso? Mirá, Horacio, nosotros acompañamos el proceso y lo que necesitamos hoy es volver a trabajar. Por la simple razón que te conté, que necesitamos volver cuanto antes para volver a sacar mercadería, movilizar nuestra planta, movilizar el sector de todo lo que es la producción, volver a hay mercadería que queda en el campo y necesitamos volver a retomar eso, a sacar producción para poder mover toda la cadena productiva. El campo, Diego, no están enviando camiones ni nada, porque ustedes tienen la planta paralizada hoy. Sí,
hay que decirlo también, Horacio, que el productor también tomó carta en el asunto y tomó las previsiones del caso y no hoy no. Si bien hay productores que necesitan sacar todavía vencimientos y cuentas que pagar, seguramente, el productor también tomó eso y hoy no está exigiendo esa logística. Pero bueno, es necesario volver a cuanto antes el ruedo, ¿no? Claro, pues vamos avanzando en los días, vamos a iniciar un nuevo mes y hay pagos que afrontar de parte también del sector productivo. Sí, el sector productivo, si bien hoy está todo realmente parado, no está reparando su maquinaria, no está haciendo ningún movimiento en su campo, pero es por la época del año, ¿verdad, Horacio? Claro, sí. Pero ya bueno, habían terminado de levantarse las cosechas, Diego. Sí, por eso dije que nuestro sector en época de pandemia fue uno de los pocos que pudimos trabajar. El productor hizo más de otros años bolsa en su campo, tomando las medidas de precaución para no tener movilidad en su campo. Y bueno, hoy es necesario volver al ruedo para poder sacar esa mercadería que quedó en el campo. Hay muchos silo bolsa en el campo. Por suerte, y gracias a Dios, en Oliva no ha pasado, pero bueno, todo lo que ocurrió en algunos otros lugares con algunas roturas de silo bolsa y demás, bueno, eso por suerte se ha frenado y bueno. Sino también había alguna preocupación por parte de algunos productores que están con sus campos allegados a la localidad. Bueno, gracias a Dios en Oliva no ocurre eso y bueno, tenemos que celebrarlo también. Diego, te quiero hacer una consulta. ¿Cuánta gente al estar paralizada la producción hoy se encontraría paralizado económicamente? Hablamos de los productores, de los empleados que tienen los productores. Si bien ustedes continúan, pero UATRE que tiene una participación también directa, digamos, ¿cuánta gente termina involucrando este parate en el sector en que vos estás? Y realmente, Horacio, es mucha la gente que yo creo que hace la cadena y es realmente mucho. Puedo hablar por la gente que tiene directamente acá allegada. Los productores que hoy cuenta acá en Oliva son alrededor de 140, 150 productores. En el centro de camioneros, que acá trabaja 100% con el centro local, en el centro hay 80 familias, 80 fleteros, UATRE tiene 60, y de ahí si desprendemos, multiplicamos por 3 o por 4 que son en cada familia, realmente el número es grande, y esto lo estamos hablando solamente de la ACA, acá en Oliva, hay un montón de casas de comercio que están en igual situaciones, incluso algunas casas de comercio como la cooperativa de la Federación que tenía algún caso de COVID dentro de su empresa y bueno, ha tenido que paralizar y seguramente le va a llevar más tiempo volver al ruedo que nosotros, pero bueno, es lamentable y hay mucha gente destinada que está en el sector y que hoy está sin trabajar, ni hablemos la gente de las estaciones de servicio, que la gente vende repuestos, los talleres que hacen reparaciones de camiones y, trabajando, toda esa rueda va girando, ¿no? Sí, qué difícil que va a ser tomar la decisión, digamos, si lo hacen por los números, por los más de 200 que ya tenemos en Oliva, esperando que el pico todavía dicen que va a seguir subiendo, si abrís la economía, si abrís te abrís al mercado, peligra que siga aumentando este maldito virus distribuyéndose. Si no lo haces, terminás afectando económica, psicológicamente a muchas familias que no tienen para comer. Es decir, que es muy difícil la decisión que deberán tomar. Sí, indudablemente, Horacio, esto es la autoridad y la gente del COE y la gente que está trabajando en la salud. Realmente debe ser momentos difíciles que están atravesando y tomar una decisión sabiendo que de un lado está la salud y del otro lado está la economía, que creo que, bueno, hay que tener una mente fría, una mano fría para poder pensar y ver para dónde se va. Gracias a Dios, podemos decirlo que en Oliva no tenemos casos, creo que hay uno o dos casos nomás solamente hospitalizados, que eso es realmente muy bueno. Por lo menos sabemos que la salud, estamos bien cuidados en eso. Pero bueno, sí, para las autoridades debe ser un momento dificilísimo poder tomar una determinación sabiendo que en algún momento si volvemos al ruedo también puede en algún momento desbordarse. Ojalá que no ocurra eso y yo creo que los comerciantes todos han tomado precaución y todos sus comercios están con todo el protocolo que tiene que tener y demás, así que creo que tranquilamente algunos rubros podrían ir avanzando y podrían ir volviendo al ruedo lentamente con todos los cuidados del caso y bueno,
de esa manera poder lograr que la economía local no descaiga tanto, ¿no? Te mando un abrazo, Diego, cuídate, un gran saludo para vos y gracias a la gente de ACA, como siempre, tan dispuesta a darnos una mano, a la gente que mira el canal, con este sorteo que vamos a realizar en forma conjunta. Te agradezco de corazón. Dale, Horacio, un abrazo grande y saludo para todos ahí, un abrazo grande. Bien, qué situación compleja, lo vuelvo a insistir, vamos a hablar con concejal del oficialismo, no tiene definición todavía. Esto a esta hora está reunido el COE regional con integrantes del COE local. Seguramente de la misma participará las autoridades municipales en la definición de seguir en fase 1, de hacer una apertura circunstancial, momentánea, de algunos rubros, no de todos. ¿Cuál sería la fase que vendría? ¿Cómo administrar esa fase que se viene? Teniendo en cuenta lo que ayer en la nota realizada, yo le presté mucha atención la nota que hizo Matías con el doctor Frigerio, porque no veíamos los controles que había en la avenida Olmos en estos días. Ustedes observaron que había vehículos y policías que estaban parando a la gente, disuadiendo a aquellos que no tenían los permisos de circulación. Hubo una acción fuerte de la policía y que después no lo vimos en estos días con la misma característica, es muy real. Porque la policía, según la propia palabra de el doctor Frigerio, tiene personal hisopado, personal con COVID, y ha hecho que la disminución sea muy fuerte a la hora de ese control. ¿Deberán confiar en nosotros las autoridades que nos vamos a portar bien? ¿Deberán confiar en que vamos a abrir los negocios con los protocolos correspondientes, que vamos a cuidarnos? ¿Los ciudadanos acompañaremos si se viene un nuevo proceso con esa responsabilidad que se nos pide? ¿Saldremos a comprar más allá de lo esencial? ¿Tendremos el dinero para salir a comprar en esa actividad comercial que nos piden? ¿Tendremos posibilidades económicas de hacerlo? ¿Qué va a suceder con aquellas empresas que no pueden abrir y que venían golpeadas, que venían en recuperación, y este parate vuelve a darle una cachetada? No quiero ser tan pesimista, pero en algunos casos una cachetada de knockout para determinada actividad comercial. Pero no me quiero quedar solo en el comercio. Miren qué difícil, por eso lo voy a hablar al presidente del Consejo Deliberante, para que podamos analizar juntos esta situación. Los comerciantes dicen, no se han contagiado por venir a comprar. Hubo contagios por reuniones con mayor cantidad de gente. Esto lo dicen todas las autoridades con las que hablas, por nuestra propia irresponsabilidad también. Porque si no, no tendríamos más de 200 casos. Si hubiéramos todo con distanciamiento, uso de barbijo y hacer lo que las autoridades nos pedían, no tendríamos 200 casos. También es una absoluta verdad. Yo temo, a mi criterio, de que si hacen una apertura gradual, como están pidiendo el sector productivo de la ciudad por la situación económica, sentirá lo mismo el albañil, el plomero, el gasista, el pintor, que él tiene que llevar dinero a su casa para poder subsistir. Si hay actividad, si se abre de a poco esa actividad comercial, con el mismo derecho, el albañil, el pintor, el plomero, el gasista dirá, yo necesito porque si no, no tengo para darle de comer a mi familia. Es decir, volveríamos a esa etapa
de volver a tener mucha gente dando vuelta en la ciudad de Oliva, pero a diferencia de las otras veces, con 200 contagiados. Porque con el mismo derecho, albañiles, pintores, gasistas, plomistas y todos los que hacen el trabajo en nuestra comunidad, tienen ese mismo derecho que la actividad comercial. ¿Cómo hacer ese equilibrio desde el Estado para cuidarnos sanitariamente y, por otro lado, cuidarnos económicamente? Es toda una situación no fácil. No es fácil la decisión que deban tomar las autoridades. Yo lo repito, que sé que hay algunos comerciantes que me encantaría que quieran comunicarse y llamar con nuestro programa, que lo hagan para escuchar las razones que tiene el sector comercial. Si hay algún albañil que me quiera contar su propia situación, los voy a escuchar, los vamos a atender, por supuesto, porque debería ir a un fuerte debate en estas horas donde se está decidiendo. Obviamente ha llevado Octavio Ibarra a esa mesa del COE local y el COE regional, donde terminan definiendo fase, esta reunión que contaba Luis Moreno ayer, del sector productivo, que se ha reunido virtualmente con Octavio Ibarra y que han hecho un petitorio con más de 60 firmas. Entendiendo, reitero, todas las situaciones, ¿qué es lo que va a pesar más? Es lo que nos queda. Si hay alguien, Nacho, del sector comercial, algún pintor, algún albañil, que quiera darme su opinión, sería fantástico escucharlos. Con el mayor de los respetos, a la hora de dirigirse, que nos cuente cómo vive su situación para que todos podamos entenderla y no encerrarnos en nuestra propia opinión y cerrar que nada de lo que otro nos diga nos entre. Nosotros debemos ser amplios y entender todas las posiciones. Nacho, si hay algún comerciante que está mirando la tele, que quiera llamarnos, que nos llame no al celular, sino al fijo, o algún pintor también. Marcos 726 participa del sorteo. La verdad que es increíble la cantidad de gente que se comunica hoy con el programa. Buen día, participo del sorteo. Yamila, José y Bianca. Hola Horacio, estoy viendo vía internet. Anotame, gracias. Nos manda el número, el 000, pero no me pusiste tu nombre. Deberías ponerme tu nombre. Gabriela, 699, participa del sorteo. Hola, buen día, anotame para los sorteos, Horacio. Bien, ahí nos da la respuesta Luis Peralta, que participa también del sorteo. Hola, Horacio, ¿cómo están? ¿Puedes hacerse hisopados todavía? Voy por el sorteo de Brevalde, anotame, mi número es 641. Pongan el nombre, reitero, y las tres últimas cifras del documento. Miriam Maidana. Sí. Chinachito. Pelo, tengo sí. Para compartir el video del intendente de James Cray, Oscar Fasolis. Que lo hizo anoche. Exactamente. A ver, ¿qué nos dijo el intendente? Vecinas, vecinos, queridos amigos, buenas noches, James Cray. Bueno, una vez más me comunico con ustedes un ratito para traerles las novedades del día. Un día muy complicado y día con muchas actividades. Quiero decirles en primer lugar que, bueno, tenemos la suerte de que de los 37 muestras que estábamos esperando, 36 han llegado ya con resultado negativo y una sola que va a haber que rehacerla por cantidad de muestra insuficiente, digamos. Pero se va a rehacer y viene bien. El resto de las muestras que tenemos en proceso son ya muestras, algunas de alta y otras muestras por protocolos de pacientes que han ingresado al área de salud con síntomas de la enfermedad. También quiero decirles y quiero resaltar en función de estos resultados de que tengo que hacer una felicitación, felicitarlos a ustedes. Ustedes que son los que han hecho un esfuerzo más grande. Nosotros trabajamos, nosotros hemos intentado coordinar, hemos intentado adelantarnos a los hechos, hemos intentado hacer todo lo que teníamos que hacer para ayudar en esta situación tan difícil. Pero
sin la colaboración de ustedes hubiera sido de verdad imposible. La situación sigue siendo de riesgo, sigue siendo una situación bastante especial. De hecho, esta mañana hemos amanecido todos, yo incluido, con la noticia de que el COE Central había puesto en situación de cordón sanitario a James Craig, junto a Tío Pugio Oliva, Oncativo, Colazo y Luque. Bueno, fue una situación muy, muy que nos tomó de sorpresa, no lo esperábamos, y cuando nos enteramos de esta situación, bueno, pensamos que a lo mejor estos resultados que estábamos esperando podían ser no tan buenos, pero bueno, tengo que decirles que oficialmente, por una disposición que adjunto a este video, también en la publicación se las voy a dejar para que la lean, el COE Central de la provincia de Córdoba ha tomado la decisión de poner a James Craig en situación de cordón sanitario. El cordón sanitario, de algún modo, dice que no podrán entrar ni salir de la localidad de James Craig aquellas personas que estén relacionadas a actividades que no sean indispensables. Esto nos pone en una situación un poco más difícil porque el control de esta situación pasa a tomar el COE Central, que tiene razones epidemiológicas para tomarlas, atentos a que estamos en un corredor de altísimo riesgo, y bueno, y con un montón de localidades en nuestro entorno, localidades con las que tenemos altísimo tránsito, que también están en una situación mucho más difícil a la nuestra. Entonces, quiero decir esto, en primer lugar, tranquilidad, la situación de aislamiento va a continuar, esa disposición dice que va a continuar por 10 días más, vamos a mantener la primera reunión a donde nos van a explicar un poco cómo va a funcionar el sistema del cordón sanitario, mañana, a media mañana. Sabemos que hay mucha gente que necesita viajar y que tiene, por razones laborales o para abastecimiento o para turnos médicos, tienen que viajar a la ciudad de Villa María especialmente, y que no los están dejando entrar. Nosotros hemos planteado ya ese pedido, que tenemos que avanzar a que nos permitan al menos que las actividades permitidas puedan viajar y puedan hacerlo. Les cuento que hace minutos se comunica el personal del Ejército Argentino, que es el que tiene a cargo toda el área de comunicación, y nos está preparando una plataforma electrónica para que nosotros la podamos poner a disposición de todos ustedes. Y lamento mucho que esa plataforma o la información no la hayamos tenido antes, pero en realidad ni este intendente logró tenerla antes, nos tomó por sorpresa a todos. Así que el comercio va a seguir mañana en la misma situación que hasta ahora, y todas las actividades que estaban restringidas van a seguir restringidas. Mañana vamos a empezar a dialogar con la gente del COE Central, que es la que ha pasado a tener el manejo de la situación también en James Craig. Vamos a dialogar con ellos para ver si logramos habilitar o flexibilizar algunas actividades. Así que les pido paciencia, les pido entendimiento, porque estamos en una zona de altísimo riesgo, y vamos a transmitir todos los pedidos que ustedes nos hacen a nosotros todos los días, los vamos a transmitir mañana en la reunión, para ver a partir de ahí cómo podemos empezar a trabajar y flexibilizar, si es que el COE Central nos lo permite. Ya lamentablemente no depende de nosotros, de las autoridades locales, sino que depende un poco de las autoridades sanitarias que han tomado el control de la situación epidemiológica en nuestra zona. Muchas gracias por haberme escuchado. Buenas noches. Seguimos haciendo la esfuerzo. Bien. El intendente de James Craig, al dar esa información a su pueblo, cuenta de este corredor sanitario, Tío Pugio, James Craig, Oliva, Oncativo, Luque, Colazo, Manfredi, Río Segundo, da cuentas de que por 10 días continuaría
por decisión del CODE regional, la fase en la que se encuentran nuestras localidades, porque ahora se va a actuar como corredor. Ténganlo en cuenta estas palabras expresadas por el intendente de Jamescray. Me manda la información Matías. Escribió Fernando Lescano, en virtud de la petición efectuada el día lunes 27 de julio al intendente municipal, a los fines de que se decrete a partir del día de mañana la flexibilización de toda la actividad comercial sin distinción de rubro ni actividad, en nuestra ciudad hemos sido convocados para las 11:30 a una reunión con el Ejecutivo Municipal y el COE. Una vez terminada la misma, estaremos comentando los resultados de dicha reunión. Por pedido del intendente, vamos a ser 7 personas las asistentes, las cuales ya fueron convocadas. Esto es lo que manda Fernando Lescano en representación del sector comercial e industrial que le habíamos mencionado que ya habían realizado esta petición. Vuelvo a insistir, para mí la decisión no la va a tomar el COE local ni Octavio Ibarra, supongo yo que la decisión va a ser del COE regional. Esta noche vamos a estar hablando con el COE regional, ya se han comprometido la nota con el doctor Almada. Vamos a hablar en el programa de esta noche para conocer un poco más en profundidad cuál es la acción de nuestro COE regional. Pero reitero, la decisión epidemiológica la toma el COE regional y donde me parece, a mi criterio, determinará cómo seguimos, en qué fase y todo lo demás. Hola Pelo, abrazo a ustedes por su trabajo, los felicito, fuerza a toda nuestra gente. Falta menos para que termine. Barbijo, 2 metros de distancia, lavado de manos. Ignacio y Maricel que nos mandan el mensaje. Pero yo mandé ayer, ¿hay que volver a participar? Sí, vas a tener más chance de ganar. Belén, ahí mandó, pero Belén tenés que pasarme las 3 últimas cifras del documento. Acá también el 712 que respondió, pero no me puso el nombre, tiene que ponerme el nombre. Liliana 637 también participan del sorteo. Janet 102, gracias por comunicarse. No llamen a este número. Nacho, ponele el número. A ver, no llamen a este número, porque este número no los puedo atender. Me gustaría hablar con alguien que está mirando, algún comerciante que tenga necesidad de contarme para que yo lo pueda entender. Algún albañil, algún pintor, algún plomero, algún gasista, algún cuentapropista que pueda hablar y expresar su opinión a minutos nada más que se determine el tema de las fases, para que yo pueda entenderlo. No para el concurso, no me llamen para el concurso, llamen para dar esa opinión. Carlos Carrizo, gracias Carlitos, te enviamos un gran cariño. Que yo quiero escuchar gente que esté atravesada por esta situación, que dé su punto de vista, con respeto. Noel también participa del sorteo. Buen día para el concurso de hoy. María Esther, Orlando, Mariela y Walter. También Raquel y Steffi la hemos anotado. Melissa y Alejandra con la respuesta correcta. Bueno, tengo más. Carla también da la respuesta correcta. Leo 473, también Florencia dan la respuesta. Bárbaro, hola para el concurso. Karina Lida y Luciana, también las anotamos. También participa del sorteo Catalina y Kimberly. Gabriel con la respuesta correcta. Buenos días, soy Noemí, respondiendo la pregunta. Bien, ahí están con algunos mensajes que nos van llegando. Bien, perfecto, ahí está. Vamos a intentar, si hay algún comerciante que quiera hablar, que quiera expresar, que quiera contarnos, algún albañil, alguien del rubro que me llame.
Hola, Pelo, notame. Soy Pachu y quiero mandarles mucha fuerza y decirle que de esta vamos a salir todos juntos, ¿eh? Así que un gran abrazo a esta gente que la está pasando muy mal, de los pueblos de Manfredi, Oncativo, Oliva, James Craig, Pampayasta y Colazo. A toda esa gente, a cuidarse, a quedarse en casa, y esto va a pasar y ya estaremos mejor. Así que mucha fuerza para todos ustedes, ¿eh? A todos sus pueblos y a toda su gente. Gracias. Pachu, Nacho. El Pachu. Hola, Horacio, para el concurso, Alicia. Gracias, muy bueno el programa. Saludo a mis hijos, Romina, Lelia, Alex y a Fátima, que está en Córdoba y no los puedo ver hace mucho tiempo. Ahí están los mensajes que nos van llegando. Bien, ahí está también Barrio San Cayetano, que nos mandan Ana, del Barrio San Cayetano. Gracias, Ana, por comunicarte. Hola, buen día. Noelia, 967 también. Hola, Pelo. Yamila también participa del sorteo. Bien, ahí está Enrique, Jamie y Juan Diego anotados para el sorteo. Buen día. Comparto totalmente lo que habló el doctor Gigena. Espero que pronto salga el humo que tapa la vista de los que nos manejan y podemos, con responsabilidad social, empezar a seguir nuestra vida como corresponde, dice un televidente. Te digo más, Horacio, hemos trabajado con mucha superioridad ante tanta inferioridad. Con el hospital abarrotado de gente con COVID positivo, hicimos un trabajo muy silencioso. Hemos podido sobrellevarlo con responsabilidad, respeto y profesionalismo. Nadie se imagina lo que es estar con traje 12 horas sin poder a veces comer, ni siquiera ir al baño. Es lo que elegimos y para eso nos formamos. Pero eso tampoco quiere decir que no seamos seres humanos. Vemos el sufrimiento de la gente, la desesperación de la misma, pero hemos sido uno por turno mientras los pacientes llegaban uno tras otro. Me gustaría que me llamara quien ha enviado este mensaje, porque me parece bárbaro poder escucharlo, que me des este testimonio. Llámame, ahí tenés el número fijo. Sería bueno que la gente del hospital también, que ha hecho un laburo tremendo, pueda comunicar, y lo que hicimos con Marcelo Nigro en un principio, que ustedes también nos puedan contar. Pelo, sí. Tenemos en línea al presidente del Consejo Deliberante. Bien, lo voy a saludar. Hola, Presi, ¿cómo le va? Un gusto de saludarlo. Matías. Hola, García, ¿cómo anda? Está? Buen día. Bueno, no sé si anda Matías por ahí también. Saludo para todos y saludo para la audiencia. Bueno, Matías, venimos analizando qué situación difícil de tomar. Pero, Mati, de verdad te pregunto, yo no sé si la decisión va a ser finalmente del Consejo, del Intendente, o la definición de seguir de fase o no la tomará el COE recientemente formado, el COE regional que está en Oncativo. Bueno, mira, ahora sí, esa es una pregunta que muchos me han realizado durante estos últimos días, porque sin duda que ¿qué más quisiera uno que volver a la situación de normalidad en la que vivíamos? Pero bueno, nos encontramos con una realidad que existe una ley de emergencia sanitaria, una ley provincial que ha adherido a esa emergencia y que le otorga atribuciones al Ministerio de Salud y al Gobernador y en esa línea al COE, el COE Central, y de ahí a los distintos COE regionales. Y bueno, la realidad es que hay una cuestión que es una emergencia sanitaria. La salud pública es un bien público y va más allá de ese de intereses particulares o lo que opinemos los particulares. Entonces, sin duda que es una situación compleja, pero bueno, la realidad también es que el brote de Oliva todavía no está 100% controlado. Claro, a eso me refería, Mati, a eso me refería. Porque los más de 200 casos que tenemos en Oliva, es un número muy alto. Uno entiende lo epidemiológico, que si abrís la actividad a la actividad comercial
va a tener que dejar que los albañiles, que los plomeros, que todos vuelvan a la actividad con protocolos como corresponde, la actividad comercial, y dejaríamos a la ciudad en un significativo número de gente que estaría dando vuelta. Difícil de controlar, protocolos y demás. Eso por un lado. Por otro lado, los albañiles, los contrapropistas, los comerciantes no dan más. Es decir que es una mezcla de situaciones que es difícil encontrar equilibrio. Sí, la realidad es que, o sea, son rubros que no solamente son estos 14 días, porque ya vienen golpeados desde marzo a la fecha. Muchos tuvieron que frenar sus actividades durante mucho tiempo, y la realidad es que la actividad económica no volvió a la normalidad para, me animaría a decir, para casi ningún rubro, claro, salvo algunos muy puntuales, contados, sí, a lo mejor quienes venden alimentos, pero de hecho también ha caído la venta de alimentos. Si uno se fija en las publicaciones que realiza INDEC, la gente está consumiendo menos, porque hay una realidad, las paritarias también están congeladas, los bienes han aumentado, y sin duda que es muy difícil pelearla para aquel que tiene sueldo, ni hablar del monotributista, el autónomo, o el que vive de un oficio, una changa. Entonces, creo que, o entiendo, digamos, que la salida debe ser una salida gradual. Sin duda que el brote se dio por reuniones sociales, eso está más que claro, y casi nadie, o creo que nadie, se contagió yendo a comprar un comercio. En ese sentido, los protocolos, uno ahí entiende que sirven para algo. Sin duda, obvio. Pero bueno, la realidad es compleja. Ahora, yo entiendo que la salida va a ser gradual, no va a ser total como a uno le gustaría. Recién habló el intendente de James Cray en el mensaje que dio anoche a su pueblo. Él habla de que le ha solicitado el corregional 10 días más de mantener como están esas localidades del corredor número 9, del corredor de la ruta 9, incluido Colazo y Luque. Por eso te consultaba si la definición final la pueden tomar, porque ustedes no pueden ir, Matías, en contra de lo que determina el COE regional. Digamos, es complejo analizarlo, pero no tenemos la suficiente autonomía como para ir en contra de lo que el COE regional va a terminar decidiendo. Sí, es exacto lo que voy a decir, porque implica, digamos, de hecho ya algunos intendentes lo sufrieron, que es, hay un incumplimiento en el deber de funcionario público, porque, como te decía al principio, existe una ley nacional, una ley provincial que tiene mayor jerarquía, digamos, que un decreto o una ordenanza municipal. Entonces, son cuestiones que no se pueden obviar, pero yo creo que para ir volviendo a esa tan ansiada normalidad, creo que va a tener que ser en forma gradual. De hecho, es lo que ha pasado en la mayoría de los lugares donde ha habido brotes. Claro. Matías, porque si no, implica luego regresar. ¿Sabes el otro día tenía una consulta con un infectólogo y me indicaba que en las pandemias normalmente suele haber dos picos o dos topes, digamos, que normalmente se da cuando tenemos el primer brote, baja la cantidad de contagiados, se vuelve a relajar todo y vuelve a haber otro brote. Entonces, como pasó en España, como está pasando en España y en otros países que están sufriendo ese rebrote. Ahora, Matías, convengamos una cosa, ¿no? Que no es una decisión local. Digo, a nivel nacional ya llevamos muchos meses de un parate económico porque nos cuidan de lo que finalmente terminó pasando. Nos cuidaron tanto, nos encerraron hace tanto tiempo, que en este momento Oliva se encuentra con más de 200 casos, pero venimos de muchos meses de anticipación de decretos nacionales que nos encerraron. Digo, es ilógico, nos encerraron tanto tiempo y hoy la consecuencia es exactamente igual si lo hubiésemos tenido o no lo hubiésemos tenido. A mi criterio es para analizarlo, ¿no? Sí, mira, quizá a veces es un poco más fácil hablar, como quien dice, con el diario del lunes. Sí. Pero yo entiendo que también hubo una falta de planificación, quizás por propio temor desde la nación,
porque bueno, si recordamos las declaraciones del ministro de Salud, que creo que fue en enero o febrero, él estimaba que el virus no iba a llegar o que faltaba mucho para que llegara, y luego un mes después entramos en una fase de aislamiento total. Entonces creo que sin duda faltó ahí una situación de análisis. Pero bueno, también creo que eso sirvió para preparar el sistema sanitario, que tanto a nivel nacional como provincial no estaba preparado para una pandemia. No sé si lo va a estar de acá 20 días o un mes, donde dicen que durante hasta agosto va a ser claro, una situación crítica, pero creo que sirvió para eso. Pero sin duda, si ahora nos ponemos a analizar, quizás fue muy estricto al principio, sin duda. Ahora, después les tocará trabajar mucho, Matías, por lo económico, porque algunos dicen, deberían dar IFE a Oliva, porque viste que se terminaron los IFE de la Nación. Deberían luchar para que vuelvan los IFE por esta circunstancia que está atravesando esta comunidad. Sin duda, IFE y también ATP, que es un programa para abonar el sueldo, o sea, un programa destinado a empleadores, sin duda que deberían volver, porque, por ejemplo, el programa ATP el mes pasado se cortó, que le abona al empleado claro, hasta un salario mínimo vital y móvil. Entonces, bueno, sin duda que esos tienen que volver, pero son planes que vienen de la Nación, porque ni siquiera la provincia tiene. No se puede gestionar eso. No se puede gestionar eso, Matías, buscar alguna forma de que se pueda plasmar en la realidad, porque nos cortaron el IFE y estamos peor que antes, porque ahora estamos en una fase donde no se puede mover nadie. Mira, con respecto a IFE, según entiendo, se prorrogó hasta septiembre. De hecho, muchas personas me han consultado porque cambió la forma de pago, ahora está todo bancarizado. Y bueno, a muchos pudieron cobrar, creo que fue el 16 de julio, la fecha donde se cobró el último IFE. Y bueno, por lo que entiendo, se va a prorrogar hasta septiembre. Pero bueno, sería muy interesante, sobre todo para la parte privada, que se vuelvan a habilitar el programa ATP, que implica abonar una gran parte del sueldo de un empleado. Pero bueno, es una situación compleja tanto para la Nación como para la provincia. Los niveles de emisión monetaria están por las nubes. Eso va a implicar que en el corto plazo vamos a tener un problema inflacionario importante. Sin duda. ¿Qué pasa con el tema alquileres? Porque me han llegado mucha gente diciéndome, Matías, que tienen vencimientos ahora, principio de mes. Te acordás que se había establecido hasta octubre, que no podían, en el mes de octubre, recién estaban pagando los aumentos y no se podía sacar a nadie de una vivienda por el no pago. Pero hay alguna exigencia de ese sector de querer cobrar, obviamente, lo que les corresponde de alquileres. ¿Cómo hacer? ¿Cómo tener un equilibrio? Porque no se los deja salir a trabajar, tienen que pagar alquileres, le hacemos exigencia. ¿Qué dirías vos? ¿Cómo actuarías vos? ¿Qué cosas podrías expresarles vos a aquellos que están atravesando esa situación? Bueno, con respecto a la ley de alquileres, es clara, digamos, en el sentido de que implica, bueno, un congelamiento, pero también es una prórroga, como quien dice, porque ese congelamiento luego se en algún momento se va a aplicar. Entonces, sin duda que viene a ser como un aliciente, un paliativo a la situación actual, pero bueno, a futuro va a ser toda una consideración, porque el aumento de una manera u otra va a venir. Creo que el objetivo fue tratar de frenar un poco la situación hasta empezar a reactivar un poco la economía, pero a la larga ese problema va a estar, Horacio. Matías, por último, en la economía de la municipalidad, obviamente resentida por esta circunstancia, ¿cómo van a afrontar, cómo están imaginando afrontar a futuro el desafío de pago a empleados, proveedores y demás, Matías? Con tanta gente que están ayudando, porque hoy se le está dando alimento a los COVID, es decir que
hay un gasto municipal muy importante para contener esta situación. ¿Han recibido algún tipo de ayuda del gobierno provincial? Bueno, mira, con respecto a tu pregunta, digamos, sin duda que si la situación de las familias está compleja en términos económicos, la municipalidad no es ajena a esa situación. Este mes se han abonado los sueldos. Y con respecto a ayuda, sí se ha recibido un fondo de la provincia, porque, bueno, es como bien vos decís, los niveles de asistencia o el nivel de gasto en asistencia, no solamente alimentaria, sino sanitaria, porque también sí. Se entregan productos de higiene y algunos medicamentos que son, bueno, necesarios para personas que están con algún tipo de tratamiento o que sirven incluso para disminuir los síntomas que genera la enfermedad. Bueno, están niveles que creo que nunca el municipio ha realizado gastos de esta magnitud en materia social. Entonces, bueno, creo que la situación es compleja y se está tratando de afrontar de la mejor manera posible. Como siempre digo, seguramente habrá errores y habrá aciertos, pero bueno, no se esquiva la situación. Matías, me saco el sombrero por el enorme laburo del COE local. Me saco sombrero por el enorme trabajo de los empleados municipales. Me saco sombrero ante los voluntarios, ante las enfermeras, enfermeros del Hospital Zonal del Vidal Aval. Me saco sombrero ante tanta gente que más allá está poniendo el alma, el corazón, enfrentando una situación muy difícil. Así que me imagino que ustedes también están bajo esa circunstancia entendiendo que la sociedad acciona solidariamente de una manera brillante, pero necesita que todos vayamos acompañando ese proceso, ¿no? Sí, Horacio, la verdad que yo sobre todo siempre resalto la función de los voluntarios, que son personas que quizás podrían estar en sus hogares y, bueno, le han puesto el pecho, como quien dice, a la situación también de muchos empleados del municipio que pudiendo no estar desempeñando sus tareas, también lo están haciendo. Y bueno, en el caso de los funcionarios es un deber que tenemos de realizarlo. Bueno, en mi caso justamente ahora me encuentro en aislamiento porque se activó un protocolo por un contacto estrecho, pero de hecho lo sigo haciendo desde mi casa. Entonces, bueno, tratamos de desempeñar esta tarea que era inimaginable al principio, pero bueno, no se puede esquivar. Sin duda, hay que decirlo, Matías, hasta se han contagiado por estar al frente y a veces han contagiado a la familia como Andrea Ballarino, y eso tiene un valor enorme. Te mando un gran saludo, Matías, y estaremos expectante con la información de qué va a decidir. ¿Continuamos o no en fase 1? Un abrazo. Bueno, Horacio, les mando un abrazo y felicitarlos nuevamente por el trabajo que hacen. ¿Qué querés decirle a los COE que están mirando la tele, Matías? Bueno, con muchos he tenido contacto, por suerte, telefónicamente, así que, bueno, mandarle un mensaje de aliento. Sé que no es fácil el encierro, la mayoría, por suerte, está transitando este virus de una muy buena manera. Así que, bueno, desearles o enviarles un mensaje de aliento que ya falta poco, muchos están por recibir seguramente su alta. Así que, bueno, es una situación que nadie deseó tenerla, así que no hay que sentir culpa ni nada por el estilo, sino que hay que mejorarse para seguir peleando la vida. Gracias, Matías, ha sido muy amable. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, felicitaciones por el trabajo, Ricardo, que se comunica con el programa. Ya me voy a la pausa. Fernanda también entra en el sorteo. Liliana, gracias también. Carlos, Luisa, aprendiendo a convivir con el COVID. Una zapatería, una tienda o un bar que cierra sus puertas significa quizás empleados que se quedan sin trabajo. Ver los proveedores que disminuyen sus ventas. Una empleada que ya no va una vez a la semana a limpiar ese local. Un dueño de local que ya no percibirá ingresos por ese alquiler, y un sinfín de cosas más. Quisiera
que quienes nos gobiernan le den la posibilidad de abrir sus puertas con todas las medidas de bioseguridad, protocolos a respetar. Deseo tener la libertad de poder ir a comprar un helado, una remera o un par de zapatillas si las necesito, o comprar un café en un bar que tantas veces fui a disfrutar. Quiero poder ir a la peluquería, a ser libre de pagar mis impuestos con efectivo sin tener que hacer peripecias con tarjeta de crédito o débito. Quiero ir al banco y que alguien me atienda y me explique lo que necesito saber. Quiero poder elegir una planta, quiero poner en mis macetas, quiero que mi vecino, el albañil, pueda laburar y que su cuñado, el que vende leña, pueda llevarla a los clientes, su mercadería, para que puedan calentarse. En fin, quiero que la gente pueda trabajar, que lleven el pan a sus hijos, que tengan el dinero para pagar el alquiler, la luz, el gas, el cable, el teléfono, el internet, que sus hijos usan para hacer las tareas virtuales. Es muy fácil para algunos pedir paciencia cuando vos vas al cajero del 1 al 10 y sabés que el sueldo está depositado. Para el que lucha diariamente, no. Quiero ser libre de poder elegir qué y dónde comprar. Yo apoyo total para que se abra la actividad comercial. La pausa, ya venimos. Satisfacer las necesidades de pinturas y productos complementarios al público en general y profesionales de la construcción con el compromiso de calidad, surtido, precio y servicio. Somos Alem Pinturería. Esperamos en Olmos 121 y próximamente nos expandemos con una sucursal en Pampayasta Sud. En ATSA, filial Oliva, consideramos que defender los derechos de nuestros afiliados debe ser un poder de lucha constante. Además, te ofrecemos importantes beneficios. Comunícate al 41-3970. Contamos con más de 40 profesionales en nuestra cartilla médica. ATSA, secretario general, Víctor Olariaga. Toda la moda para novias, novios, quinceañeras, fiestas y accesorios. Ibro y Christian Dior van a la vanguardia de la moda. Claudia, diseñadores de indumentaria. Boulevard Moyano, 505. Desde 1953, la Cooperativa de Provisión y Servicios Públicos de nuestra ciudad te cuida brindando el servicio social que vos y tu familia se merecen. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Oliva. Elecom, materiales eléctricos y de iluminación, equipos informáticos e insumos, servicio técnico de PC, notebook e impresoras. Elecom, San Martín y Alberdi, Oliva. G&G Automotores, de Gabriel González, y EIG, de Gustavo Giubergia y Edgardo Elisei, se unieron para dar soluciones a Oliva. G&G Autos, EIG Servicios Mecánicos, EIG Repuestos, Roque Sáenz Peña 44, Oliva. Durante junio y julio tenemos un combo especial para disfrutar. Llévate un familiar de 3 litros más una caja de bombón escocés a solo 500 pesos. Comprás en Grido y disfrutás en casa. IPET 143. Inscripciones online abiertas. Tenemos una nueva iniciativa. Descarga tu formulario digital y forma parte de nuestra escuela en el año 2021. IPET 143. Educamos y te preparamos para un mañana lleno de oportunidades. Instituto Superior Sagrado Corazón, carrera de nivel superior, analista en sistemas de computación, en Oliva, título oficial, carrera de nivel superior, con articulación universitaria, Cortada Don Bosco 360.
En Cooperativa La Federación, desde el año 1957, siguiendo la tradición de sus fundadores. Somos proveedores de combustibles, insumos para el agro. Contamos con transporte propio y el más distinguido asesoramiento profesional. Cooperativa Agropecuaria La Federación. Oliva. Con nuestro diagnóstico computarizado, su vehículo vuelve a quedar original de fábrica. Autosoluciones Oliva de Agustín y Mariano Picató. Residencia Renacer, tenemos una amplia trayectoria en el cuidado de adultos mayores. Contemplamos los aspectos individuales y familiares para ofrecerle la mejor atención y cuidado, promoviendo su salud. Brindamos estadía permanente y transitoria, acompañamiento terapéutico, 2 visitas médicas semanales, estimulación cognitiva y tratamientos terapéuticos y cuidados paliativos. Residencia Renacer, Constancio Giraudo 475. Bueno, tengo saludos. Buen día. Quería saludar a Azul Ponce, que hoy está cumpliendo 7 añitos, que tenga un día lleno de amor de parte de su madrina, primos y el chancho. Dice entonces para Azul Ponce, feliz cumpleaños. A todos los anotamos, Lucas, Belén, a todos los que se han comunicado, estamos anotándolo. Andrés Rodríguez, Macarena, Janina Toledo, Susana, para el sorteo. Todos los anotamos. Tenemos oyente, hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Pedrito? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo Mauro Puig del Gibol te habla. ¿Cómo andás, Mauro? ¿Todo bien vos? Todo bien, por suerte. Contame, Mauro, ¿cómo es la situación en tu caso, que no podés salir de la ciudad de Oliva y vos desarrollás una tarea esencial? Quiero que me lo cuentes, por favor, Mauro. Sí, más allá de mi caso particular, todos tenemos particularidades distintas, pero yo creo que un factor común en muchos casos, bueno, yo soy ingeniero civil, presto servicio esencial desde el día cero, desde la fase 1, desde que empezó esto allá en marzo, y mi actividad esencial, uno de mis trabajos es en la aduana de Córdoba, donde llegan y salen de allí decenas de camiones, no solamente para abastecer el interior, sino que van y vienen de Buenos Aires, de Brasil, Chile, bueno, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú. Esto es parte del abastecimiento nacional, Córdoba es estratégico, y en mi caso particular no me dejan salir de Oliva, gestioné en su momento los permisos en el COE local y luego con el Ciudadano Digital lo volví a intentar hacer. Uno no quiere molestar a las autoridades, pero
porque estarán con cosas mucho más importantes, pero así como me pasa a mí, le pasará a muchos profesionales, a muchos trabajadores independientes que no pueden ejercer funciones esenciales. Yo no es que yo he trabajado toda la cuarentena a la distancia y sin ningún problema porque aplicamos todos los protocolos, bueno, esto es aduana, es AFIP, a través de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba y nunca ha habido problema, ningún contagiado desde que se inició la pandemia, digamos, o mejor dicho, la cuarentena en Córdoba. Por lo no tanto, sé si soy claro. Está bien. Mauro, digamos, vos bajás los permisos del ciudadano digital y ahí, ¿qué es lo que te impiden hacer el viaje? Ayer yo lo gestioné y bueno, todavía no sé si eso tarda muchas horas en autorizarse o no, pero, o sea, ¿cuál es mi inquietud? ¿Cuál es el criterio para decir quién sale y quién no, si uno ya es esencial y dijeron que en teoría los esenciales iban a poder trabajar? En tu caso, Mauro, ¿tendrías que quedarte en Córdoba? ¿Tu idea es quedarte allá en Córdoba para trabajar y volver después que pase esta fase? No, porque yo siempre hago primero que mi trabajo no es de todos los días, sino es ciertos días, que eso se organizan los trabajos con la aduana, y yo como ingeniero soy el supervisor y claro, que dirige ciertas tareas que son esenciales, en realidad son tareas programadas dentro de una actividad esencial. Como cualquier otra red de trabajo, uno es parte de un equipo de trabajo. Bueno, en Córdoba incluso no entienden por qué no me dejen ir si uno siempre viene aplicando los protocolos, que incluso la aduana es muy exigente en eso. Pero mi inquietud no es buscar una solución desde lo personal solamente, sino así como me pasa a mí, le pasará a un montón de profesionales, se me ocurre, veterinarios, médicos, bueno, todo lo que es medicina está, entiendo, más que autorizado, pero también le pasará a funcionarios o particulares o trabajadores independientes, digamos, que son esenciales y a lo mejor no pueden estar o estarán en la misma situación que yo. Mauro, vos hablaste con la gente de COE local, ¿ha podido dar alguna respuesta? Porque tal vez podés agilizarlo desde ese lado. Sí, yo recién ayer me empecé a mover porque digo, bueno, entiendo las 2 semanas de cuarentena que justamente se cumplen en el día de hoy, entiendo. Sí. Y bueno, me empiezo a preocupar porque ya en Córdoba ya no entienden por qué no puedo ir y no sé qué va a pasar de acá en adelante. Claro, estuve viendo claro. Las noticias ayer, todo lo que han presentado los comerciantes e industriales de Oliva al intendente y con todas las firmas, lo vi en el canal local con ustedes, y así como ellos transmiten sus preocupaciones, todo el sector independiente y profesional también tenemos las mismas. Perfecto. Las mismas inquietudes. Te entiendo, Mauro, y ojalá que rápidamente pueda darse una solución por el trabajo que vos desempeñás, que es fundamental también, tal cual lo acaba de expresar. Te envío un gran cariño y ojalá que rápidamente pueda recibir una respuesta. Por favor, muchas gracias, Pelito, y un laburazo lo que vienen haciendo a diario. Muchas gracias a vos, gracias por comunicarte. Muchas gracias. Por favor, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí están casos que se van dando, que son interesantes poder escucharlo. Por eso digo que nos llamen, que nos puedan explicar, que expongan su situación para que podamos comprenderlo. Pero desde que empezó la pandemia siempre la cumplí a rajatabla, estuve siempre encerrada y me tranquiliza las palabras del doctor Gigena por mi familia. Pero psicológicamente no, nos pone bien, no nos pone bien a nadie. Entiendo absolutamente una televidente que nos manda el mensaje. Bien, es una decisión compleja tal cual lo acabamos de expresar. José también se comunica con el programa. Hay muchos comerciantes que también nos están mandando su mensaje, un poco lo que leíamos recién, hay mucha coincidencia con eso desde el sector comercial y también de estos sectores independientes, cuentapropistas que necesitan la apertura, que es lo que nos van expresando cuando nos van enviando sus mensajes.
Bueno, Carolina, Joaquín, Camila, Vicky, muchas gracias, están anotados por el sorteo. Bueno, Alberto y Griselda, feliz cumpleaños a mi sobrino Luciano Falcioni, que tenga un hermoso día de parte de los tíos y primos y que Dios lo bendiga. Silvina también se anota para el sorteo. Fuerza Oliva, de la mano de Dios salimos de esta. La fe en Dios no hace cosas fáciles, pero sí las hace posibles. Es un hermoso mensaje que también nos mandan nuestros televidentes. Ana Luz, María Esther, Peque, Facundo, Ismael, también se anotan para el sorteo. Bueno, entonces, confirmado, vamos a tener la entrevista con el COE regional esta noche en nuestro informativo. Perito, mandale un feliz cumpleaños a mi marido Fabián Zavala, que lo felicito a él y al personal de servicio de emergencia por la labor que vienen desarrollando en estos días. Natalia, también se anotan para los sorteos. Pero querido, comparto lo del doctor Gijena. Una observación, fíjate que en Oliva ningún profesional de la salud, médicos, bioquímicos, enfermeros, todos ya jubilados y mayores de 60 años, no nos hemos contagiado. Reflexionando, me da la sensación que en parte estamos medianamente inmunizados por haber pasado atendiendo pacientes con alguna micosis, gripe A, influenza, etcétera, y de algo de esos anticuerpos que formamos en ese momento bloquearon parte al COVID, que sí deben tener como todos los extremos cuidados nosotros y los jóvenes para estar en la trinchera. Me lo manda Balita López a este mensaje, coincidentemente con lo que expresaba el doctor Gijena esta mañana en nuestro programa. Bueno, gracias a María, Juan, Milagro, Yanina, Fernando, entre otros, que se anotan para el sorteo. Analía también participa, Ivana también manda su mensaje. Bueno, mandarle saludos a María Elena y Josefina, que tengan todos un buen día. Lucía, ahí está, poniendo la respuesta correcta. Buen día, Mariano también participa del sorteo. Estela, gracias por comunicarte con nuestro programa. No llamen a este número, por favor. Aquella persona que tenga algo para expresar, que nos llame al fijo, no este número, por favor. Natalia y Milagros también se comunican. Susana y Jorge también participan. Ana María González también participa del sorteo. Alberto también se comunica, anotame para los sorteos. Mauro, ahí están enviando los mensajes. Pero la gente de acá se queja por 15 días que pararon, porque antes no pararon nunca, y nosotros hace 4 meses que no trabajamos. Entonces, que no se quejen. Bueno, lo cierto es que cada uno tiene su visión porque lo mira desde también su situación económica, es también una realidad. No es fácil para mucha gente, no es fácil. Emiliano también participa del sorteo. Claudia, Sol, Tommy están con la respuesta que nos van dando. Bueno, ya leímos lo de Fernando Lescano, vamos a esperar qué suceda en la reunión, tal cual lo habíamos dicho recién. Hola, buenos días. El virus no entró por el mal manejo de los negocios, entró por la irresponsabilidad de la gente que se reunió. Gracias, buen día, dicen los mensajes. Mauricio, María Rosa e Ismael también participan del sorteo. Hola, disculpa, te hago una consulta. Mi hermano tiene fecha para cobrar IFE hoy en el Banco Provincia, pero no se están atendiendo si no es por turno. Es por turno, tiene que sacar los turnos. Verónica también entra en el sorteo. Milagros 075. Todos los mensajes que nos van llegando. También Santino, Pauli, Marta, Rubén. Me gustaría escuchar algún albañil, Nacho. Poneme el número, porque me están llamando, todos llaman al celular y no los podemos atender.
que llamen al fijo algún albañil que nos están enviando sus mensajes, por favor. Hola, quiero dar saludos para Agustín Giotti. Mónica se anota para el sorteo. Buenos días, Pelo, Florencia, Godoy, Claudia Quinteros, para los sorteos también todos anotados. Eva Quiroga también se anota para el sorteo. Quiero mandar, Raquel dice, hola, quiero mandarle un saludo a mi hermana Susana, que está en Chile, por su cumpleaños. Raquel, que le manda saludos a su hermana. Sí, tenemos más oyente en línea. Nacho, hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, Pelo, ¿cómo te va? Bien, buen día, ¿cómo estás? Bien. Yo soy Silvia Cesaretti. ¿Cómo andas, Silvia? Tengo una librería. Todo bien. Supongo que no sé si la conoces, pero acá al lado del Banco Nación. Sí, sí, por favor. Hemos ido, hemos hecho nota también ahí. Sí, creo que sí, creo que es venido. Bueno, no sé, yo llamé porque vos estabas pidiendo que hablara alguna persona que tenga comercio. Claramente yo no estoy en la misma situación que muchos comerciantes. Tengo otra situación, se diría, porque no estoy pagando alquiler. Y muchos van a decir, probablemente vos no la estés pasando tan mal. Pero sí me ubico en esa situación de la gente que sí tiene que pagar alquiler y asumir todos los costos que tiene un comercio. Que no es solo el alquiler, sino todas las tasas impositivas, los compromisos que ya adquiriste, porque obviamente durante el tiempo que estuvo abierto el negocio se compró mercadería, se invirtió en más mercadería para que el negocio estuviese lo mejor posible. Sin duda. Y la verdad que esta situación desacomoda bastante. ¿En qué sentido para mí? Desacomoda y te pone de mal humor en mala predisposición. Vamos a separar. Una cosa es tener en cuenta de todo el trabajo que se está haciendo a nivel sanitario, que eso es indiscutible. Eso está muy bien hecho, no, nadie lo va a discutir, es más, se lo tendremos que agradecer eternamente, más que nada quienes son los voluntarios, el resto a lo mejor tiene la obligación o está dentro de sus funciones hacerlo. Pero me parece como que la evaluación solo sanitaria es muy pobre. ¿Por qué? ¿A qué voy? Todo el mundo lo está diciendo, porque yo te estoy escuchando hace toda la mañana y te escucho también de noche, los dos, a vos y a Matías. Todo el mundo lo dice en los mensajes. Los contagios se han producido en reuniones que se llevaron a cabo a lo mejor sin las precauciones correspondientes, o sea, con un número mayor de a 10 personas, aún en reuniones de 10 personas probablemente, no sabemos, no podemos decir cómo porque no sabemos. Yo particularmente no las hice, pero sé que hubo, pero también estaba permitido. Fue un momento en el que se permitió. Entonces, más allá de eso, que sí, ahí se dieron los contagios y de ahí salió, digamos, lío que se armó, por no decir otro término. Entonces, por ahí los comerciantes nos sentimos un poco como siempre pagando el pato por algo que no se produce en los comercios. O sea, si vos prestás atención, y creo, o sea, eso te lo digo por instrucción de los mismos médicos, para que se produzca un contacto estrecho se tiene que reunir una serie de condiciones, o sea, estar una X cantidad de tiempo, sin ninguna protección, sin ninguna medida de bioseguridad y demás. O sea, no es que pasaste al lado y te lo vas a contagiar. Tal vez sí, no sé, pero por lo menos lo que nos dicen, que tiene que haber un contacto estrecho, el contacto estrecho se da en determinadas condiciones, y en un negocio esas condiciones por lo general no se llevan, no se dan. ¿Por qué? Porque vos entras a un negocio, tu permanencia de negocio es corta, por lo general, y si vos pensabas estar un rato más largo, la vas a hacer corta porque sabes que estás en una situación especial. Podés tomar todas las medidas de seguridad. Los comerciantes ya todos tenemos el alcohol en gel sobre el mostrador. Sí, sí. Todo el mundo tiene su barbijo, máscara. No sé, ya. Es más, hay gente que ha invertido mucho porque ha comprado todas las alfombras sanitizantes. O sea, ha invertido un montón para poder trabajar de manera segura.
no solamente para el comerciante, sino también para el cliente. Nadie quiere ser el impulsor, viste, de otro brote. De otro contagio, obvio. Por supuesto que no. Entonces, es más, yo creo que ni los mismos que hicieron, a partir de los cuales surgió todo el brote, nadie lo quiso hacer voluntariamente, nadie quiere hacer eso voluntariamente, tiene que ser muy, muy sádico. Por eso yo creo que el malestar surge y el pedido de que se deje abrir. Tal vez el Estado o el gobierno municipal crea que si se abren los negocios, la gente va a salir masivamente a la calle. Creo que subestimar a la gente. La gente se quiere cuidar y la gente sale si le hace falta algo. Yo particularmente, que no soy esencial, hasta cierto punto, porque ahora empieza la escuela y se arma el tole-tole porque todo el mundo necesita copias, no todo el mundo se copia a los hijos, por el motivo que sea, yo no juzgo si es porque no tienen ganas, si es porque no pueden, si es porque no tienen tiempo. Hay mamás que son enfermeras, que trabajan, que están a full, vuelven a la casa, tienen tres críos, perdón el término, pero tienen tres criaturas con tareas diferentes, jardín, tercero, quinto, y es un tema. O sea, yo tengo cuatro, ya son grandes, pero me refiero, sé lo que es lidiar con una familia. Sí, te entiendo. Perfecto, numerosa. Bien. Entonces, yo no soy esencial, pero de todas maneras creo que sí es necesario tener en cuenta los negocios que no son esenciales. Nadie sale así para comprar, ¿cómo te explico? Si vas a comprar helado, vas a ir una vez, vas a comprar helado, listo. No es que vas a ir cada rato a comprar helado, a cada rato a comprar fotocopias. Haces todo de una, porque eso, la gente ya está educada para cuidarse. O por lo menos tenemos que tender a eso, a hacer docencia. Porque estamos haciendo estamos hablando mucho del coronavirus. Como más que nada apelamos al miedo. Es más, hay muchas publicidades que realmente deberían borrarlas, no en el caso de OTC, pero digamos en otros canales, que apelan mucho al miedo. Y yo creo que acá hay que hacer docencia. La gente se tiene que acostumbrar, para mi gusto, ¿no es cierto?, acostumbrar a convivir con el virus, cuidarse, porque aparte nos va a servir para otras eventualidades. Obviamente. Que no sabemos. Silvia, comprendo, te entiendo. Te doy mi humilde opinión, sí, si me lo permitís. Sí, por supuesto. Nuestro comportamiento social se notó, tenemos más de 200 contagiados. Digamos, nuestro comportamiento, no somos un ejemplo para decir, nos vamos a portar bien ahora, porque ya hemos pasado un comportamiento que ha sido negativo. Comprendiendo toda... coincido 100% en lo que vos me decís, en lo que los comerciantes me dicen, en que los albañiles lo dicen y todo lo demás, pero hoy, sin controlarlo todavía, sin poder controlar este brote, me parece va a ser muy difícil dar el paso de esa apertura que se pide con la lógica y con el razonamiento, con lo que dijo Gijena, con lo que dicen todos. Uno coincide en eso, pero... hoy, sin controlar el virus, me parece que la decisión no va a ser la de flexibilizar. Me puedo estar equivocando y mucho, coincido. Y que si nos portamos mal, esta vez no, por Dios, hemos tenido 200, va a venir un rebrote. Cuidémonos cuando esto, a medida que vayamos controlando malos casos, todos los días vamos dando 3, 4, 9, 15 casos... Y ahora, todavía sigue dando vuelta esta situación. Digamos, perdón, ¿no? yo consulto y ahora me corro a Ciudadana, más allá de ser comerciante, que ya puse mi posición como comerciante. Yo tengo varios cuestiones que me hago, que me las hago yo. Es más, a ustedes los martirizo, yo soy consciente de que a ustedes los martirizo a mensajes. Pero por ahí yo tengo algunas preguntas. Llámese a preguntas a lo siguiente. Si hace 14 días que estamos todos encerrados, supuestamente estamos todos metidos adentro, o sale una persona por familia, sí, hace la compra con todas las medidas de seguridad, que ya sabemos. Bueno, al pueblo no está entrando prácticamente nadie porque los proveedores dejan todo fuera de la ciudad. Las personas que están moviéndose son gente que está autorizada para hacerlo y está bien
provista con sus equipos, que son los chicos que van a un cativo a ser hisopado, o los que trabajan en el COE, los enfermeros, o sea, son los esenciales. Los comerciantes, los comercios esenciales, que encima hay pocos porque hay otros que han, se han cerrado, sí, sí, sí. Bueno, están también con buena protección. Yo digo, esto debe, es un razonamiento mío, como que no soy médico, obvio, ¿no? Debería ceder en algún momento, porque el virus, supuestamente, ¿quién lo está transmitiendo? Si todos ya pasamos los 14 días necesarios del ciclo del virus, ¿qué es lo que nos enseñan por televisión? O sea, yo voy escuchando y voy aplicando, ¿no es cierto? Eso por un lado. Por otro lado, me hago otra pregunta. Me gusta, no, más que una pregunta, es un deseo, o se puede convertir en una exigencia como ciudadana, que el gobierno municipal convoque a la oposición, porque entonces sí tendríamos una posición de todos los ciudadanos de Oliva. Todos hemos votado por alguna fuerza por alguna, política. ¿Cómo es que se llama? Fuerza espacio política. Claro. Y están todos representados, o la mayoría, puede haber quedado alguno, pero la mayoría está representado en el consejo, y no veo que salgan los, que estén los concejales trabajando. Es más, hemos escuchado ahí en tu mismo programa que no han sido convocados. O sea, me parece que por respeto a la ciudadanía debería estar trabajando el consejo completo, vía Zoom, vía lo que sea. Ahora hay millones de sistemas para hacerlo, trabaja el Congreso de la Nación, no puedo creer que no se sí. pueda reunir un consejo de una localidad pequeña. Entonces, deberían ser consultados por una cuestión de respeto. Vuelvo Perfecto. A insistir, para tener todas las posiciones. Nosotros podemos hablar en tu programa, como lo estoy haciendo yo y como lo hacen un montón de personas, pero confío en que cada uno votó y a través de sus representantes lo tiene que hacer, hablar. ¿Se entiende lo que digo? O sea, totalmente. Para eso votamos representantes. Si Bien. No, sí, sí. cada sí. cosa sería un, claro. una votación nueva. Claro, claro. Silvia, ha sido muy, muy clara. Te agradezco mucho y ojalá vos, que supuestamente no sos esencial, sos esencial porque las clases necesitan de libros, fotocopia y demás. Hay que ver cómo se le van a ingeniar los docentes en esta nueva etapa, donde ya el ministro de Salud dijo que no van a volver a ser presenciales por ahora. No sabemos cómo nos vamos a manejar. El problema es este, en pelo. No voy contra los docentes ni ahí, porque yo soy docente también, pero están haciendo un gran trabajo, pero las fotocopias, insisto, ellos no creo que no quieren que saquen fotocopias, creo que quieren que los chicos trabajen sobre sus cuadernos, que escriban. Sí. Sería una gran oportunidad para que los chicos escriban, que muchas sí. veces no se hace, practiquen su letra. Bueno, convengamos que este año fue complicadísimo para uh-huh. los papás. También hay papás, que hay niñitos que comenzaron a escribir, o sea, que están haciendo ejercitación de cómo escribir una letra, y eso se hace sobre un papel pre-escrito, o sea, sobre una fotocopia, claro. no hay otra, o sea, sí, no, hay, sí. no hay un cuadernillo, una fotocopia, un algo. Claro. Entonces, es difícil, no solamente soy yo de la librería, hay un montón de librerías que estamos en la misma situación, y yo honestamente le pido a las autoridades que reconsideren si no podemos vender nada más, por lo menos que podamos solucionarle ese problema a los papás. ¿Por qué? Hay papás que tienen impresora, insumos y todo lo demás. Hay papás que no. Entonces, si queremos igualar, hay papás que hacen un gran esfuerzo para sacar una fotocopia. A veces no te mandan todo, te mandan de aparte, lo esencial, claro. lo que no pueden copiar. Entonces, pero todo tiene que ser así, viste, como muy, haceme la gauchada. Y no debería ser, porque es un servicio, nada más. Silvia, te agradezco mucho. Ha sido muy amable en este contacto telefónico y muy esclarecedor. Bueno, gracias a vos, pero y bueno, felicitaciones por el trabajo que hacen, que se trabajan todos. Bueno, muchas gracias. Muy Chao, amable. Gracias. Bueno, ¿qué decir, Nacho, con todo lo que se ha expresado en el día de hoy? Creo que toda la gente puede opinar, por eso tenemos la libertad de hacerlo, donde podemos coincidir o donde no podemos coincidir. Lo cierto es que ha sido importante escucharlos, y la decisión, la determinación
esta noche usted la va a tener a partir de la hora 20, cuando en el programa con Matías Fernández vamos a compartir, porque ya la decisión habrá sido tomada. Nosotros vamos a hablar con el doctor Almada, que es el que está a cargo del COE regional. La decisión que tomen, la que fuera, esta noche ustedes las van a tener con el comentario del por qué se toma esa decisión. Así que me parece interesante que esta noche, por supuesto, podamos estar muy atentos a lo que suceda en el programa. Bueno, Nachito, estamos ya en el final. No tenés idea la cantidad, pero Nacho, la cantidad. No puedo nombrar a todos, porque no, es imposible nombrar tanta gente que nos escribe, que nos manda. La pregunta es de hoy, que vamos a sortear el día viernes, ¿qué encuentran en la calle Monseñor Gallardo e Hipólito Yrigoyen? Esa es la pregunta. A todos los que han escrito, muchas gracias. Me queda la sensación hoy, me queda esta humilde sensación de que terminaremos en la decisión final, en el COE regional, zonal, en lo que determina el intendente Octavio Ibarra, nuestro intendente, va a terminar dividiendo la opinión. Porque si toma la decisión, porque la toma el COE regional, de continuar 10 días más, como dijo el intendente de James Cray, va a terminar todo un grupo de gente muy enojado, sector comercial, albañiles y todo lo demás, enojados por ese lado. Si toma la decisión de abrir un poco más, de abrir un poco la economía, va a tener el enojo de otro sector de la sociedad que pide la continuidad por el miedo, en fin. Yo solamente digo lo siguiente. Tenemos más de 200 casos, el foco no está cerrado, seguimos todavía sin controlar el foco de Oliva, se trabaja muchísimo para controlarlo, todavía no está controlado. Que lo sepan entender todos. También hay una verdad, de todos los contagiados, pocos están internados, casi todos están en sus viviendas particulares atravesados por el COVID, sin otra consecuencia más que pasar la pandemia en sus domicilios. También es una realidad que no se ha contagiado yendo a comprar en un comercio. Me mandó un mensaje un COVID-19, alguien que ha sufrido esta consecuencia, me dice, estoy yo, mi esposo y mi hija con COVID, yo no fui a ninguna fiesta, yo no asistí a ningún lado y estoy enferma. Todavía no sé de dónde me contagié. Por eso digo que todavía el foco no está cerrado, a eso me refiero, que todavía yo supongo que la decisión que tome el intendente municipal con ECO regional y provincial van a ser razones estrictamente epidemiológicas y que esperar que esa determinación no nos divida, que lo sepamos entender, que controlemos, que nos cuidemos. Y que finalmente, si es la decisión de seguir 10 días más, cumplamos a rajatabla. Y si la decisión es otra, la de pasar a una faz un poco más libre, cumplamos estrictamente con todos los protocolos, con todo lo que nos pide para no seguir contagiándonos. ¿Estamos? Es una humilde opinión. Usted puede estar muy en desacuerdo y está bárbaro si no coincidimos. Por eso estamos en democracia. Nos vamos, Nachito, volvemos, si Dios lo permite, esta noche a partir de las 8, hasta de las 20 horas, donde tendremos el informe final de qué fase seguimos en la ciudad de Oliva. Nos encontramos esta noche, no se lo pierdan, 20 horas.